buenas tardes, bienvenidos a esta celebración de nuestra querida doña Elsa por motivo de su 92 cumpleaños. Tenés una vaita, no todo el mundo llega ahí. No quisimos dejarlo pasar por alto, perdone, que es que tengo el comienzo de la gripe. Es muermo. La gripe no nos da, la gente de campo nos da muermo. Y catarro. Sí. Entonces, no quisimos pasar por alto esta ocasión para homenajearla por la trayectoria de su vida. Ruth Beira, que fue la que tuvo la idea, fue la que tuvo la chispa para hacer esto que hoy estamos todos disfrutando en honor a doña Elsa. Yo dije, bueno, yo no me voy a preocupar mucho porque eso es Rubeira que lo está haciendo y yo sé que va a quedar espectacular. Porque para doña Elsa todo es poco. Y vamos a dejar ahora en manos de Norca, que va a decir unas palabras de lo que ha sido, que todo el mundo sabe. Y reunir al clan de colores que nos ha permitido, gracias a Dios, tener desde que ella llegó aquí a Mosquita en el 1955 como profesora, donde había pocos recursos y todo era el aprendizaje personal que ella tenía en su interior de lo que aprendió y quería enseñar, educar. Aquí conoció a mi papá, luego nacimos nosotros, nos mudamos a esta casa, me dicen, cuando yo tenía 3 años, y aquí crecimos, frente al río, la naturaleza, el verdor, lo que ella sembró, cada fruta, que si pollo, que si puerco, aguacate, junto con mi papá que también hace lo mismo. Y de todas las frutas que ustedes ven aquí, la mayoría ya lo plantó y hemos disfrutado desde los hijos, los nietos, los sobrinos, las nueras, los bisnietos han comido de los frutos de esta tierra. Gracias por estar aquí y a disfrutar esta bendición que nos ha permitido ver. Y yo quiero llegar allá. Pero así me invito como ella. Y pero con la nitidez de su cerebro, que yo quisiera tener un ching así, de esa inteligencia de ella, que creo que es demasiada. Sí. Cabe destacar también que los logros de doña Elsa no han sido nada más con su familia, sino, o sea, con su familia cercana, que es su esposo e hijo, sino también con toda la familia Guzmán. Y no solo eso, con toda la comunidad de Mosquita. Porque desde que fue directora de la escuela, pasaron muchas personas que hoy son grandes profesionales y gente destacada en la sociedad dominicana. O sea que las huellas que doña Elsa va dejando en su caminar han sido disfrutadas y están siendo disfrutadas por mucha gente y de muchas generaciones, de varias generaciones. Y se le la profesora sí. En la comunidad. La profesora. Porque es muy importante en una comunidad que te respete todo el mundo y que tu nombre suene a responsabilidad, a confianza, a progreso, a verdad y a sinceridad. Eso no se logra de la noche a la mañana, ni lo logra cualquier persona. Entonces hoy, que yo espero que doña Elsa se sienta feliz de ver toda su gente reunida por motivo de su cumpleaños, demostrándole el afecto, el agradecimiento. Sí. Ok, como habrán notado, el tema del día de hoy era cada generación un color. Ya está un poquito más claro. Estamos como parte del programa haciendo un árbol genealógico live. Eso es lo que hemos estado haciendo desde que llegaron. Si no han visto su nombre, por favor, denme un chance, porque cuando yo tuve la idea, no estaba pensando claramente cuántos somos en esta familia. Entonces, yo creo que es una actividad que va a ser live toda la tarde. Porque hay como branches, o sea, ramas que salen de todos los lados. Pero eventualmente van a estar todos los nombres en la pizarra en vivo. Todo lo que esa persona ha vivido. Entonces hicimos un afiche de cosas que sucedieron en el año en el que mamá nació.
para que tengan una idea, Betty Boop y mamá tienen la misma edad. Igual de sexy las dos. Dice ella que son 66 años en esta comunidad, porque sí. Lo acaba de calcular de 55 por acá. Esa mente brillante. Y la mente está buena todavía. Yo necesito la calculadora. No, mental. Entonces, también a lo largo de la actividad vamos a tener música. Ahorita cuando pasemos ahora la comida, vamos a hacer una que otra dinámica de esas de que también conocemos a mamá. Y nada, desearles que todos pasemos un buen rato. Hay algunos primos que dicen, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Y esa es la idea. Por eso también vinimos en código de color, para que fuera más sencillo entender cuál es la relación de primo segundo, tercero, cuarto, bisnieto, nieto. Así que gracias a todos por venir. Y ahora vamos a hacer la oración para pasar a la comida y comer secos. Gracias, Señor, por estos alimentos que vamos a tomar. Bendice las manos que hicieron posible que esto llegara a nosotros para disfrutarlos en armonía, en recuerdos y en celebración. Da pan a aquellas personas que a esta hora quizás no han probado bocado. Y danos a nosotros paz, esperanza, sabiduría y disposición para ayudar siempre a los demás. María, auxilio de los cristianos. ¡Buen provecho! ¡A la carga! ¿Y los tuyos cuáles son? Ah, Carmen, allá. Este es Luis y él eran hermanos.
de madre, pero Nelson murió. Entonces está la hija mía, el hijo mío, y estos son los nietos míos. Hijo de Moisés. Míralo ahí. El varón grande, ¿dónde? No, es aquí, que no lo he visto. El grande yo creo que estaba trabajando y los dos chiquitos andan por ahí. Ah, porque no lo he visto. Es grande, tú ves que son momentos. ¿Cuántos hermanos tiene mamá Elsa? Allá. Tenía. Ay, no. Dije rápido. No, ¿cuántos hermanos? Hermanos. El primer trabajo de mamá Elsa. Maestra. Ella dice que fue eso. Nena. Ella lavaba mondongo cuando tenía su chiquillo. Ok, esta está difícil. ¿Cuál es su color favorito? El blanco. No. El azul. El blanco. No. ¿Cuál es entonces? Vente, yo no lo sé. No. Azul. No. Negro. No. Azul. Tampoco. No. El crema. El crema. Tú sabes, en realidad no es crema, es beige. Seguimos con... ¿En dónde nació? ¿Qué le digo, ¿cómo? En el Corozo. No sé eso ahí porque Melissa tiene las dos muchachas, estaba haciendo un trabajo. La mamá viene de Santiago. No.
Todo muy bien llamado también. Somos Marielsis. Somos muchos. Somos muchos. A negativo. Ok. Levante la mano todos los A negativos por si yo necesito sangre algún día. Ok, están seteados. Favorito de mamá. Yo sé. Yo. Mira, Miguel, te levanto la mano. Sí, pero ¿qué sabor es ese? De fresa. ¡Fresa! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Mira, Chantal! ¡No! ¡Poseer a mano, no! ¡Chantal! ¡Caminar, no! ¡La siembra! ¡La siembra, no! Coser tampoco. Ver televisión no. Enseñar tampoco. Supervisar un trabajo. Supervisar la siembra. Leer no. Sembrar no. No, tampoco. Ah, pues cocinar entonces. Te van a sorprender todos. Ve internet. No, no. Yo, mamá. No. Estar con su familia. Dígaselo, mamá, ¿cuál es su hobby? Estar en familia. Estar en familia. ¿Alguien iba a adivinar eso? Va por ahí. De Trujillo y de Balaguer. No. No. De patriotismo, va por ahí. De histórico. Yo le dije histórico. Tiene que ser. De Trujillo y de Balaguer. De educación. No, iba más cerca de la otra manera. Pero un libro en específico. Libros un patios. Libro en específico. Libros con su marido, o da pista. Ok, el autor es mocano. Acerca de Moca. Julio ya, Jaime, Julia. Sigan. Julio Jaime, el abogado, ¿no es? Ese mismo. Julio Jaime, el autor, el autor no. Fue peñale, bro. Alcalde milenario de Lulo, Lulo, Lulo. ¿Cómo se llama el libro? Ay, no sé. Remembranzas. No. Así es Moca. No. Pero estaban cerca. Cosas y gente de mi pueblo. Dime. ¿Qué haría mamá con $1,000,000? Muchísimas cosas. ¿Cuánto lo voy a administrar? Ay, tan lindo que va, caramba. Qué chévere. Entonces ahora vamos a ir pasando al estanque, está allá, por colores. Primero los azules, a una foto con mamá, y así sucesivamente. Luego los verdes, luego los amarillos y luego los naranjas. Ese son todo eso. Dale, mamá. Bueno, para mí lo mejor que hay es vivir tranquilo, compartir en familia, nunca desenterrar los problemas, compartirlo como manda Dios, pero sin chisme, porque la intranquilidad viene, uno se la busca. Entonces a mí lo que me gusta es vivir en familia, compartir, y si hay una emergencia, ayudar a resolverla. Eso es todo. De acuerdo al sentimiento. ¿Cuál es el secreto para tener la mente brillante? Sí que lo diga. De calcular los años, recordar cada nombre, cada palabra, cada suceso y saber cuánta mata de cacao tiene con exactitud. Usted no tiene, y lo que usted consigue o trabaja, compartirlo, ahorrar algo para mañana cuando usted necesite,
que está ahí, lo que usted puede. Oyeron, generación Z. Tranquilidad. Oyeron, generación Z. Se la siembra. Que nunca venga nadie a tu casa. A que no quiere trabajar, no pagar dinero. No coge, no coge fiado. No coge fiado. Para usted, a pantalla y a los demás. No, no. Eso es lo que pasa, Vivian. Ahí tranquilito. Ahora yo quiero que tú me decís. No, no, esa era la palabra, pero vamos a grabar. Esos son los discursos míos. Sentirme tranquila. ¡Eso! ¡Un aplauso! Aguanten ahí que voy a hablar yo ahora. Con atención, ¿eh? Ya que yo voy a hablar ahora. Lo que pasa es que esa, aquí había una escuela allá, la verdad. Entonces, el tiempo de educación normal y el tiempo de educación en el campo era diferente. Cuando en el campo terminaba la clase, cuando en el pueblo terminaba la clase, en el campo empezaba. Era asociado a la recolección de café. Una cafetalera, entonces era así, entonces, todo el paseo para el campo era con él, vete para el campo, allá poner eso, pero para la escuela. Entonces uno venía para acá, dije, para el campo, para la escuela, entonces lo sé, sentaba ahí, ahí en un pupitre, cogí clase también, así. Eran 9 meses corrido, güey. Pero este era el campo, este y el Isidro allá en Putupú. ¿Cuánto se plátano, naranja, yuca? ¿Me comí? ¿Leche se llevaba moca? Sí, todo. Todavía. ¿Por saquito? Todavía se viene a recoger para acá. En grande, si no pregunten a alguna gente, yo estoy bien. Amarotear. Siempre se lleva. La verdad que después de 92 años, todo lo que se cuenta son historias que hay que poner a la gente joven a que le escuche. Porque son historias que en ese grupo de jóvenes no se van ni a entender, ni a comprender, ni a racionalizar. Porque el entorno de ellos es muy diferente a ese entorno del pasado. Por eso tú lo ves que cuando se come un repollo no saben lo que es un repollo. No saben lo que es una fruta. Todos los muchachos van al supermercado y compran una fruta y no saben ni que es una mata de mango. Entonces todo eso está creando esa atmósfera de gente que no saben ni en qué pie está parado. Son consumidores. Y después que se está inverso, como tengo yo el nieto que anda conmigo, se cae un cargador y un teléfono. Porque el teléfono nuevo dura como 7 horas, pero 100 horas que tiene que durar. Pues ellos lo descarguen y lo cargan. Eso es lo que está haciendo. Y yo que soy parte. Después de todo, gracias por haberme invitado. Yo me siento aquí en la conexión igual que uno más de ustedes. Y felicidades a ese que tiene 92 y la mía tiene. ¿Cuánto que tiene Mercedes? Esa. 92. No, Mercedes, ¿cuánto tiene? 91. Sí, ya ustedes sepan cuánto que vamos a llegar y lo que estamos aquí parados. Incluyendo a ustedes toditos por herencia. Déjame quitarle esa. Púntate, China, más. ¿Qué? Vamos aquí ahí. Nos fuimos aquí. 1, 2 y 3. De nuevo. Hermanos y esposos. Estamos listos. Espérate. 3. Ah, ya, ya. Ahí. Ahí. Pero junta la pierna, Billy. Está lloviendo, señores. Ya, está. Ponte de frente, papá. Aquí, aquí, atiendan aquí. Una vez más. Otra. Ahora. Otra vez. 1, 2 y 3. ¡Elsa! Que sí, ay, espérate, Miguel, ven aquí. Sirsha! Sirsha! Show team! Espérate, tú me avisas. ¡Demasiado!
para la cámara.